Después de un largo periodo de postergación en el fortalecimiento y potenciamiento de la aviación militar, hoy en día, orgullosamente la Fuerza Aérea Boliviana se constituye en una institución visionaria con modernas naves incorporadas a las operaciones, mejores condiciones laborales y más horas voladas que muestran el dinamismo y trabajo que son testigo del esfuerzo y empeño de cada uno de los miembros de nuestra institución. Asimismo, y a través de la aeronave Learjet y los sistemas de comunicación de la Fuerza Aérea, se procede con la comunicación a las aeronaves de caza. En instantes tendremos la presencia por esta zona de operaciones para rebasar totalmente con la zona enemiga. Directa con la ciudad de Cochabamba, nos indican que las aeronaves K8 y T-33 ya despegaron de esta bella ciudad para estar presentes en esta zona de operaciones y terminar con este operativo de una manera parcial, llevándonos la victoria en nuestras manos. Orgullosos el día de hoy de que somos portadores y portavoces de ejemplo de disciplina, civismo y valor para todos los bolivianos, porque quien abraza la carrera del arma aérea está imbuido del más puro sentimiento patriótico que le permite aportar efectivamente al engrandecimiento boliviano en una tarea de profunda vocación aeronáutica y un indeclinable espíritu de solidaridad. Porque el día de hoy reafirmamos esa triada imbatible, piloto, técnico y aeronave, ya que nuestra institución no sería nuestra institución sin la participación de esos grandes hombres como son los técnicos de aeronáutica, que en sus diferentes especialidades también apoyan al engrandecimiento y el desarrollo de nuestra institución. Piloto, técnico y aeronave van juntos por un mismo objetivo y una misma misión de resguardar el espacio aéreo boliviano.